pecadores, venid y cantemos tiernas alabanzas al Rey de los cielos. Hermanos, buenos días. Bienvenidos todos, bienvenidas. Miren, ya conocemos al Padre Javier, una porque estuvo aquí ya hace unos años y la otra pues porque es muy conocido. Le agradecemos a Dios y a él porque desde que le pedí que nos hiciera favor de ayudarnos en el novenario, aceptó desde un principio. Él es el predicador de este año, él es el que ha preparado el material que ustedes tienen en general, el contenido de la novena, él, incluyendo un himno que viene ahí, también él lo compuso. El señor obispo le ha hecho encomiendas muy importantes en la diócesis. Actualmente es el encargado de la preparación de los diáconos permanentes, es el responsable en la diócesis de la formación de agentes de pastoral. Durante bastante tiempo estuvo como vicario de pastoral, entonces conoce muy bien la diócesis, nos conoce muy bien a nosotros y de veras es un regalo que Dios nos permita tenerlo aquí. Padre Javier, bienvenido, le damos un aplauso de... Muchas gracias, bienvenido, muchas padre. Gracias. Muchas gracias, padre, muy amable, gracias. Primer día, la mesa del encuentro fraterno, llamados por Dios a vivir como hermanos. En este primer día del novenario, el Señor Jesús nos invita a descubrir el corazón de su Padre, que nos ha dado la gracia de ser sus hijos y a experimentar la alegría de ser hermanos unos de otros, llamados a participar de la única mesa del amor fraterno. En la familia de Jesús, nadie es huérfano. Todos tenemos un Padre común. Buenos días a todos ustedes. Los saludo de todo corazón al inicio de este novenario. Saludo también a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están siguiendo por la televisión, de manera muy especial a nuestros hermanos y hermanas enfermos que por el camino de la cruz van a recorrer también estas estaciones del novenario que con tanto amor y cariño le dedicamos al Cristo de la capilla, al Señor de nuestras vidas. Iniciemos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor de Dios estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor Todopoderoso, rico en misericordia, se apiade de nosotros, perdone nuestros pecados y nos dé la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Amén.
Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Oremos. Ahí en sus folletos está la oración colecta. Vamos a rezarla juntos diciendo todos: Oh Dios, Padre de corazón grande, cuando nos descarriamos, cuando buscamos la falsa felicidad en la tierra oscura del pecado, tú envías a tu Hijo a buscarnos y a llevarnos de vuelta a tu casa. Que sintamos profundamente tu vehemente anhelo de acogernos con alegría y restaurarnos en tu vida y en tu amor. Danos el valor humilde de volver a ti y de sentarnos de nuevo a la mesa de la fraternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas del día de hoy las encontramos en nuestro folleto novena, de la página 16 a la página 20. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor de Dios viene y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos en Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados.
Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. Palabra de Dios. El Señor es clemente y bondadoso, lento al enojo y lleno de ternura. Bueno es el Señor para con todos, cariñoso con todas sus criaturas. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que todas tus fieles te bendigan. Todos vuelven sus ojos hacia ti y les das a su tiempo la comida. Siempre es justo el Señor con sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan. Muy cerca está el Señor de quien lo invoca. De pie. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: había un hombre que tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde. Y el padre repartió sus bienes entre los dos. El hijo menor, juntando todos sus bienes, y unos días después se fue a un país lejano. Ahí malgastó su dinero llevando una vida desordenada. Cuando ya había gastado todo, sobrevino en aquella región una escasez grande y comenzó a pasar necesidad. Fue a buscar trabajo y se puso al servicio de un habitante del lugar, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Hubiera deseado llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero nadie le daba algo. Finalmente recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Tengo que hacer algo. Volveré a la casa de mi padre y le diré: padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue a la casa de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo llenó de besos. Entonces el hijo le habló diciendo: padre,
he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y las canciones. Llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué significaba todo aquello. Él le respondió: tu hermano ha regresado a casa y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre salió a suplicarle, pero él le contestó: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola orden tuya, y tú nunca me has dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero ahora que vuelve ese hijo tuyo, que se ha gastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el becerro gordo. El padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero había que hacer fiesta y alegrarse, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy estimados hermanos y hermanas, Dios ha instalado en cada uno de nosotros un corazón de hijo y un corazón de hermano. Y no se trata de dos corazones distintos y separados. Es el mismo y único corazón, pero que tiene dos direcciones: mirar al Padre a través de la realidad del hermano y mirar al hermano con los ojos y el corazón del Padre. Dios, por lo tanto, nos ha dado un corazón de hijo y un corazón de hermano. Y el Padre, que es bueno y sabio, nos va educando a cada uno de nosotros por la guía del Espíritu Santo, para que aprendamos a ser hijos y para que aprendamos a ser hermanos. El hijo tiene que aprender a ser hijo volviendo a la casa del Padre, y el hermano tiene que aprender a ser hermano sentándose con cariño, con gusto, con alegría en la mesa de su hermano, aunque lo considere un despilfarrador y un inmoral. En la iglesia todos somos hijos, nos llamamos hijos y estamos llamados a vivir como hijos. En la iglesia todos somos hermanos, nos llamamos hermanos y estamos llamados a vivir como hermanos. Nadie puede ser hijo sin ser al mismo tiempo hermano de sus semejantes. Y nadie puede ser hermano de sus semejantes sin ser al mismo tiempo un hijo fiel ante los ojos del Padre. Querer mirar al Padre de espaldas al hermano es imposible. Y querer mirar al hermano, amar al hermano y servir al hermano sin tomar en cuenta al Padre es imposible. Ser hijo y ser hermano es una gracia de Dios. No somos hijos por nuestros méritos, ni somos hermanos por nuestros caprichos, o por un acuerdo político, o por algún consenso social, o por tener buen carácter, o por respetar las reglas de la cortesía. Somos hijos por gracia de Dios, somos hermanos por gracia de Dios. Este novenario lo estamos dedicando al tema de la fraternidad, que es un valor de la vida cristiana. Es un valor en el que tenemos que educarnos, entrenarnos y ejercitarnos bajo la ayuda de Dios. ¿Y qué entendemos por fraternidad? Por fraternidad entendemos el amor que nace del corazón del Eterno Padre, que pasa a través del corazón de Jesucristo, el Hijo, cuyo resplandor se ve especialmente en el misterio de la cruz, y que desciende hasta el corazón de todos y de cada uno de nosotros, ese río de gracia, por la acción del Espíritu Santo, que nos hace ser hijos y nos hace ser hermanos. Por lo tanto, ser hijo es una gracia, y ser hermano es una gracia, es un don, es un regalo. La fraternidad es tomar del amor del Padre y comunicárselo al que está enfrente de nosotros. Hermanos, hoy nosotros en la parábola encontramos la figura del Padre. El Padre bueno,
el Padre justo, el Padre que ama y que respeta la libertad, el Padre que ha amasado una fortuna, pero no para sí mismo, sino para compartirla generosamente con sus hijos en el momento en que los hijos se lo pidan. El Padre tiene una mesa dispuesta, una casa abierta y un corazón siempre dispuesto a recibirlos, a retenerlos o a despedirlos, según sea la libertad de cada uno de sus hijos. Y nosotros, repito, tenemos que aprender a ser hijos y tenemos que aprender a ser hermanos. El aprendizaje como hijos nos lo da el hijo menor que se va de la casa. El hijo menor abandona la casa paterna. De acuerdo a la confesión que hace el hijo menor cuando regresa después de la decepcionada vida y vuelve a la casa paterna movido por la necesidad, por el hambre y por la soledad, hace una confesión: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo. Trátame como cualquiera de tus jornaleros, como a cualquiera de tus trabajadores. En esa confesión hay tres cosas. Primero, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, ¿cuál es el primer pecado que confiesa el hijo menor? El haberse alejado de la casa paterna. Segundo, dice, ya no soy digno de ser llamado hijo. ¿Cuál es el pecado que confiesa en esta frase? El pecado que confiesa es haber despilfarrado todos sus bienes. ¿Y cuál es el tercer pecado que confiesa? En consecuencia, haber perdido la dignidad. Trátame como a cualquiera de tus trabajadores. En el Evangelio, esta imagen es muy plástica. El hijo menor ha llegado hasta el extremo de cuidar cerdos. Los puercos, en la mentalidad judía, era un animal maldito, un animal prohibido. Cuando el Evangelio dice que llegó a ocuparse de cuidar cerdos, eso significa que cayó hasta lo más bajo, hasta lo más vil, hasta lo más miserable. Por lo tanto, son tres pecados los que confiesa. El primero, alejarse de la casa del Padre. Segundo, despilfarrar los bienes del Padre. Y tercero, perder la dignidad. ¿Cuál es la respuesta que el Padre tiene para con este hijo menor? La respuesta, hermanos, nos la da el simbolismo de las sandalias, el símbolo de los anillos y el símbolo del traje de gala, el traje de fiesta con el que el Padre recubre su desnudez. En primer lugar, las sandalias. El Padre lo recibe y la recomendación, por lo tanto, que se desprende de esto es: hijo, nunca te vuelvas a alejar de la casa del Padre. Nunca le des la espalda al Padre. Y por eso arraiga en la casa. Y por eso le entrega unas sandalias, para que tenga arraigo y raíz y estabilidad en la casa del Padre. Segundo, el Padre le dice: no vuelvas a despilfarrar los bienes de tu Padre. Utilízalos para el servicio del bien. Y por eso le devuelve un anillo. El anillo que empeñó, el anillo que malbarató, el despilfarro de los bienes del Padre. Ahora el Padre, con infinita confianza, le reintegra un nuevo anillo para mostrarle la confianza. Mis bienes son tus bienes. Y tercero, no vuelvas a cuidar cerdos. Es decir, te revisto con el traje de gala. Entra a la fiesta. No necesitas mantenerte en la porquería de la vida, ni conviertas la casa de tu Padre en una porqueriza. La casa es hogar. Entra a la fiesta. Éntrale al gozo de tu Señor. Hermanos, esas son las recomendaciones que el Padre Dios nos hace también a nosotros. Nunca te alejes de la casa paterna. Nunca despilfarres los bienes de la casa, de los bienes que el Padre como herencia nos ha entregado y confiado a todos y a cada uno de nosotros. Y tercero, nunca arriesgues la dignidad que Dios, con la que Dios te ha revestido. Pero también encontramos las lecciones que el Padre le da al hijo mayor. El hijo mayor tiene también tres actitudes negativas.
La primera se resiste a entrar en la casa paterna y la razón es porque ha regresado su hermano. Se resiste a la casa, a entrar en la casa paterna, e incluso cuando el padre sale al encuentro, le reprocha que no ha sido justo, que no ha sido parejo con él, y por lo tanto se niega a entrar, a ingresar a la casa, es decir, al corazón del padre. Lo segundo, se resiste a sentarse a la mesa junto con su hermano. Ese hermano, ese hijo tuyo, dice, es un perdido, es un sucio, es un inmoral, es un despilfarrador. Yo jamás te he fallado, yo siempre he estado contigo, tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos. En cambio viene ese hijo tuyo que despilfarró sus bienes con malas mujeres y viviendo de manera absolutamente desordenada, ordenas para él una fiesta, un banquete a todo lujo. En cambio yo, ¿qué? Y tercero, este hijo mayor hace realce de sus méritos, quiere quedarse afuera tratando de comerse el cabrito con sus amigos, es decir, con los especiales, y se olvida por lo tanto de la alegría del hermano que ha recuperado. ¿Cuáles son las recomendaciones que el padre le hace al hermano mayor, al hijo mayor? Hijo, entra en la casa de tu padre. Si tú recibes, aceptas y te sientas en la mesa de tu hermano, entras también en el corazón del padre. Si te alejas de tu hermano, te alejas también de mí. Y segundo, la recomendación es: no te quedes con los de tu clase. Tú quieres un cabrito, allá está un becerro gordo, pero tú quieres, en la mezquindad de tu corazón, aferrarte a los tuyos, a los que piensan como tú, sienten como tú, viven como tú, los especiales, los que quieren comida especial, bebida especial, amigos especiales, un sitio aparte y especial. ¿Por qué? Porque te avergüenzas de tu hermano, al que consideras un inmoral y un despilfarrador. Siéntate en la mesa de tu hermano. Y tercera recomendación que le hace el padre al hijo mayor: no te compares con los demás. No realces tus méritos, no te regodees en tus cualidades, alegando que jamás te has ido, que siempre... Las noticias de la tarde en un mejor horario, pensado en ti y en tus actividades, cambiamos a partir del lunes 18 de marzo, de 2 a 3 de la tarde te presentaremos los hechos más relevantes del sureste de Coahuila. Te esperamos, conéctate al 9, la tele se ve aquí. Pensando en ti y en tus actividades, cambiamos de horario. A partir del lunes 18 de marzo, en punto de las 8 de la noche, te presentamos los hechos más relevantes para terminar el día bien informado en las noticias nocturnas con Luz María Félix. Conéctate al 9, la tele se ve aquí. En un momento has sido buen hijo. ¿Cómo eres buen hijo si ni siquiera sientes que mis bienes son tus bienes? ¿Cómo sientes que eres hijo si ni siquiera has valorado el amor de tu padre y me dices que soy disparejo y que soy injusto? ¿Cómo es posible que estando en la casa nunca hayas tocado las fibras de la misericordia del padre? ¿Cómo es posible que estando en la casa nunca hayas tenido los bienes y nunca los hayas considerado como propios? Entonces deja de alegar tus méritos personales y alégrate con tu hermano que estaba muerto y ha vuelto a la vida, que estaba perdido y lo hemos encontrado. No solamente es hijo mío, es hermano tuyo. Hermanos, Cristo, el Señor, nos ha comunicado a nosotros el ejemplo. Cristo ha sido el perfecto hijo y el hijo perfecto. Y Cristo ha sido el hermano perfecto y el perfecto hermano. Cristo ha sido el hijo perfecto que jamás se ha ido de la casa del Padre, el hijo perfecto, absolutamente obediente, fiel y sumiso al Padre Dios, acatando en todo la voluntad del Padre, con un inmenso, con un infinito amor hacia el corazón de su Padre Dios. Jamás Cristo renegó de su Padre, jamás le volvió la espalda, jamás se alejó de su voluntad, jamás lo traicionó, jamás pecó contra él. Pero también Cristo ha sido el hermano perfecto, el hermano que vino a sentarse a la mesa de los pecadores, el que nos dijo: hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan o que piensan que no necesitan del arrepentimiento. Este es el hermano
que se ha ensuciado las manos y los pies, que se ha contaminado con nuestra realidad atravesada por la maldad y por la malicia, pero que sin embargo ha querido permanecer entre nosotros, bajándose de su cabalgadura como el buen samaritano para cargarnos con él en la misericordia de su corazón. Hermanos, ¿cuáles son las enseñanzas que nos deja este primer día del novenario? Primero, que la vida se convierte en fiesta cuando renuncias a tu orgullo y entras a la casa y te sientas al lado de tu hermano y lo miras a los ojos. Segundo, que la vida se convierte en fiesta cuando renuncias a comerte a solas tu cabrito con los de tu clase para compartir la mesa con tu hermano, aunque lo consideres sucio y aterrado, despilfarrador e inmoral. Tercero, que la vida se convierte en fiesta cuando dejas de hacer alarde de tus méritos y te alegras con el que Dios rehabilita del pecado y de la muerte. Si nosotros nos preguntamos, ¿por qué somos hermanos? La respuesta es, porque somos hijos. Y si nosotros nos preguntamos, ¿para qué somos hermanos? La respuesta es, para ser multiplicadores de la misericordia del Padre. Así sea. Vamos a ponernos de pie. Ahí en su folleto, la pregunta con la que nos vamos a ir en este día es esta. ¿Agradezco a Dios el regalo de ser su hijo? ¿Hay espacio en la mesa de mi corazón para otros hijos? Esas dos preguntas nos las vamos a llevar para la reflexión durante este día, para digerir, masticar durante este día nuestra meditación personal. ¿Agradezco a Dios el regalo de ser hijo? ¿Y hay espacio en la mesa de mi corazón para otros hijos? Vamos a repetir juntos el lema: el mundo nos vuelve extraños, pero Cristo nos hace hermanos. Todos, el mundo nos vuelve extraños, pero Cristo nos hace hermanos. De nuevo, el mundo nos vuelve extraños, pero Cristo nos hace hermanos. Vamos a hacer un gesto. Miras a los ojos de tu hermano que tienes a tu derecha o a tu izquierda. Mira, voltea a ver a tu hermano que tienes a tu derecha o a tu izquierda. Míralo a los ojos, directamente a los ojos. Y primero uno le va a decir a su compañero o compañera: me alcanzo a ver en tus ojos y agradezco que seas mi hermano. Me alcanzo a ver en tus ojos y agradezco que seas mi hermano. Ahora la otra persona le dice igualmente: me alcanzo a ver en tus ojos y agradezco que seas mi hermano. Es recíproca la mirada, ¿verdad? Es de ida y vuelta. Entonces, me alcanzo a ver en tus ojos. Ahí está el retrato de mi persona en la retina de mi hermano, de los ojos de mi hermano. Me alcanzo a ver en tus ojos y agradezco que seas mi hermano, ¿verdad? Nadie puede ver al Padre Dios si no es a través de la realidad del hermano, y nadie puede mirar al hermano si no es con el corazón y la mirada del Padre. Creo en un solo Dios, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Iglesia y se hizo hombre. La causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha.
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Oremos a Dios Padre, rico en misericordia, que nos manifestó su amor incondicional por medio de su Hijo, para que todos, sin excepción, participemos de la mesa de su salvación. A cada invocación respondemos: Padre, congréganos en tu amor. Por la Iglesia, para que tenga la misma grandeza del corazón de Cristo y abra siempre sus puertas a todos los hombres y mujeres que necesitan una palabra de esperanza. Oremos. Padre, congréganos en tu amor. Por nuestros gobernantes y por quienes tienen la responsabilidad de hacer un mundo más justo, que no se pierdan en la maraña de bonitos discursos ni en una burocracia compleja, sino que pongan como centro de su interés la dignidad de la persona y el bienestar del pueblo. Oremos. Padre, congréganos en tu amor. Por nosotros aquí reunidos y cuantos se reúnen en torno al pan vivo, para que seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos sin límites. Oremos. Padre, congréganos en tu amor. Por todos nosotros los aquí reunidos, para que logremos un corazón unido por un único ideal, y formemos una fraternidad en comunión, teniendo todos los mismos sentimientos de Cristo. Oremos. Padre, congréganos en tu amor. Concédenos, Señor, la beatificación del venerable Jesús María Echavarría. Él enseñó, con su palabra y su testimonio de vida, que Dios es nuestro Padre y que todos somos hermanos. Oremos. Padre, congréganos en tu amor. Todos, escucha, Padre, nuestra oración y convierte nuestro corazón para que sea semejante al corazón de Cristo. Amén. Pueden sentarse. Las personas invitadas a participar en la colecta pueden iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el bautisterio que se encuentra a la izquierda del sacerdote celebrante. Al final de su folleto novena encontrarán el examen de conciencia. Bendito sea, Señor, por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que te presentamos. Conviértelo en la sangre de Cristo, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. De pie. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Padre Santo, tú eres digno de nuestra alabanza porque te cuidas de los hombres con amor, porque nos has hecho a imagen y semejanza, unos con otros y unos para otros, a imagen de tu amor comunitario.
tú que haces fiesta por el malvado, que deja de serlo, y no quieres la muerte del hombre en su pecado, has encomendado a cada uno el cuidado de su prójimo. Bendito seas por Jesucristo, tu Hijo, el que ha sido capaz de amar a los hermanos más que a sí mismo, hasta entregar su vida por el perdón de todos. En nombre de todos los redimidos por su amor, y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, aclamamos tu bondad y tu gloria cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de santidad. Santifica estos dones enviando sobre ellos su Espíritu que los convierta en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, que voluntariamente aceptaba, tomó un pan en sus manos. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Cuando terminó la cena, tomó en sus manos el cáliz de bendición, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. De pie. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ahora que celebramos el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos, Padre, el pan de vida y el cáliz de salvación, y te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu Hijo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo Raúl Vera, por nuestro anterior Obispo Francisco Villalobos, por todos los obispos y cuantos ejercemos un ministerio en la Iglesia, por tu pueblo santo, por los que estamos aquí reunidos, llévanos a la perfección por la fe y la caridad. En esta misa te pedimos, Señor, por toda nuestra población católica de Saltillo, que veneramos en estos días la bendita imagen del Santo Cristo, por todos nuestros hermanos y hermanas enfermos que nos siguen desde su casa y están unidos espiritualmente a nuestra celebración eucarística. También, Señor, te ofrecemos esta misa como acción de gracias por la familia Pruneda Gutiérrez, para que tú, Señor, les concedas la abundancia de tus bendiciones, salud, bienestar, fortaleza y paz. Y te encomendamos también a nuestros hermanos y hermanas difuntos, José Guadalupe García Dávila, Evangelina Álvarez Guzmán, Gregorio Trejo Martínez, Adela Quirós Mauricio, Gabriela Trejo Quirós, Gregorio Trejo Quirós, familia Pérez Romero, difuntos de la familia Gallego Santana, Jesús González Flores, Felicitas González Ollervides, Berta González González, Aurelia González González, Patricio Cordero Salinas, Lorenza Juárez, Guadalupe García Juárez, Ernesto García Rivera
y Tomás Godoy Alvarado, a quienes tú llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como ya compartieron la muerte de Cristo, compartan con Él la gloria de la resurrección. Y ten presentes a nosotros que hoy nos reunimos en tu nombre. A todos permítenos que un día, junto con la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los santos, merezcamos compartir con ellos las alegrías eternas y cantar para siempre tus alabanzas. Todos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a dirigirnos a nuestro único Padre con el cariño, el respeto y la confianza que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males físicos, morales, espirituales y sociales. Concede la paz y la alegría a nuestros corazones, la paz y el amor a nuestros hogares, la paz y la justicia a nuestro pueblo, y a tu iglesia consérvala en la paz y en la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como amigos y hermanos, nos damos un saludo de paz. La paz. La paz sea contigo, papá. La paz sea contigo. Hola. De nosotros, ten piedad, de nosotros. Este es el cuerpo, esta la sangre de Cristo, nuestro alimento, nuestra fortaleza. Dichosos los invitados a participar de esta comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos todos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 20 de nuestro folleto novena. Todos, alégrate, hijo mío, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Para recibir la Sagrada Comunión, favor de hacer cuatro filas dobles, una en el centro, una frente al altar de San José y una frente al altar del Sagrado Corazón. Le pedimos, por favor, permitan pasar a los ministros porque llevan la Sagrada Comunión. Comunión espiritual. Jesús, Señor mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Participemos del canto. El himno del Santo Cristo está en la página 75.
avisos. Primero, para vivir mejor este novenario, les invitamos a adquirir su folleto novena que está a la venta en las puertas de Catedral. Segundo, invita a tus familiares enfermos o de otras ciudades a que sigan nuestro novenario por Televisa Saltillo todos los días a las 10 de la mañana y por Facebook a las 6 de la tarde en Santo Cristo Saltillo. Tercero, misa para los enfermos el 1 de agosto a las 4 de la tarde. Los esperamos. Cuarto, carrera ciclista y pedestre, domingo 4 de agosto. Mayores informes en la oficina parroquial. Quinto, puedes mantenerte informado en las redes sociales de Facebook e Instagram como Santo Cristo Saltillo. De pie. Padre bondadoso, con tu paciente misericordia tú has derramado con derroche tu amor sobre nosotros. Haz que tu amor siga vivo en nosotros y que sepamos llevar tu reconciliación a todos nuestros hermanos, cercanos o lejanos. Porque queremos proclamar que tú eres un Padre que ama sin medida y que está siempre dispuesto a abrazar a todos, incluido el pecador. Todo eso te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración al Santo Cristo en el primer día de la novena. Todos. Santo Cristo de la capilla, ha salido a nuestro encuentro para rescatarnos de la soledad y del individualismo. Nos has recuperado con tu cruz para hacernos sentar como hijos y hermanos en la mesa de tu Padre, que ha dispuesto a salvarnos formando una gran familia. Ayúdanos a abrir las puertas de la mente y del corazón para aprender a ser hermanos y hacer de nuestra iglesia diocesana la casa y la escuela de la comunión. Amén. Amén. El Señor los bendiga y los guarde, les muestre su rostro sereno y compasivo, camine delante de ustedes para guiarlos, detrás para protegerlos, los llene de salud, de bienestar, de fortaleza y de paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en la paz y en la alegría de Cristo. Nuestra misa ha terminado. Demos gracias.